¿A quién vigías, pues? ¿A quién vigías, pues? ¿Ah? Ah, no. ¡Dele! ¡Dele! Vamos a ver si le aguanta. Así agarré a Mechito yo, mire. Así agarré a Mechito. ¿Quién anda pillando, pues? Así lo agarré yo. ¿Y para qué, pues? Ey, ayúdeme, ey. ¡Juan! ¿Ah? Espérate, pues, ya, espérate, pues. Platiquemos, que se maneja un tesoro de lo de aquello mismo. Es que eso no de le pasa. Yo mismo, mi niño, ya ve, ya ve, ya ve. No ya le pues pasa eso mismo. Ve como lo intimido. Lo intimido. Yo lo intimido. Pues bien, muchachos, hombre, pónganse alegres, hombre. Motívense, hombre, carnales. Oiga, pues, tesoro. Listo, bla, bla. Como de urañito, que no sé qué. ¡Hombre! ¡Pónganse trucho! Y por ahí hablando a Villana de trabajo. Por ahí me dijeron que por ahí se cruzaba ella aquí por esta zona. Y bueno, yo dije... Por aquí se cruzaban y solo las patas le asomaban. Bueno, vigiando, dije yo, voy a ir a ver qué pasa, pues. Dije yo, me vine mansito yo, va. De pronto... La veo yo por allí, va, como si estaba así vestida. Lavando la Dianita, pues. Vos sí que debe haber andado obsesionado con ese tesoro, va. A una cierta distancia, porque no tenía una amiga. Ustedes saben que... No, mexicano. ¿Por qué no hacemos solo las cosas? Pues, vaya usted, hombre. No, pues, chamaquito. Sí, enfréntalo usted solo, vamos a ver si aquel... ¡Carajo! ¡No me tengas miedo, hombre! ¿Quién dice que le tiene miedo? Yo, ¿cómo darme? Mire, pues, le voy a contar la mera neta. Yo le propongo trabajito a ustedes. ¿Otra vuelta? Neta. Un trabajito allí, pues, no muy honrado, pero... Se trata de esto, ve. ¿De qué? Mi cano tiene buena influencia cuando viene raíces. Lo que da pisto, pues, chamaquito, motívense, pues. ¿Cuánto recibimos de aquella vez que fuimos allá? ¿Ah? Ajá. ¿Cuánto lo diste? ¿Cuánto lo diste? No, pues, carnalito, tranquilo. Ya no lo pasa nada. Pues. No, pues, olvidemos. Lo voy a intimidar, pues. ¡Ah! ¿Ya vio? Le tiré la garra al tigre. ¡Oh, pinche güey! Mira, ¿qué le pues? Pinche güey, pues. No, pues. Si ustedes me yo tienen... siento que un dulce necesito, que me están nervioso, ustedes, hombre, ¿cómo creen? Es que ustedes son así como muy agresivos. Ah, sí. A mí me pegaron una mascada. Así me agarraban a mí, mire. Mire, carnalitos. Si te voy a estar, ahorita sí, me van a ver bien. Véanme bien. Oíme lo que te voy a decir, pues. Yo voy a hablar por los dos ahorita. Yo me puedo defender yo solo. No necesito que me defienda usted. Y este culo así lo puedo agarrar, ve. ¿Y usted cree que yo también lo puedo agarrar así? No, hombre. Dame 10 muchachos, hombre. La jugada está buena. No se bromea. La jugada está buena, hombre. Motívense. ¿Cuántos goles van, pues? Voy a hablar por los dos y yo no vuelvo a andar haciendo tratos con vos, majo, mayormente. Que vaya la vida de una persona en riesgo. Está buena la tolola. Yo tengo pisto. Tengo, no necesitaba andar haciendo tratos chucos. No, hombre, carnalito, como que. ¿Qué onda, carnalito? No, viejo, yo no lo hago ya. Mayormente con la Diana. La Diana está felizmente casada, otra vez. No, se volvió a casar. Ajá, que volvió a casar a la Diana. No, literalmente. Pues sí, está recién casada, va. Pero ya, para sí, para que el de veramente. El billetón ahí está. Voy a poner a tu nivel, Para que de veramente los convenzas. Es más o menos la chascadita que pues, les va a quedar. Déjenme decirle la mera neta, pues, cómo estamos allí. Miren, ve. Hay un tesoro hueso. ¿Y a dónde está la papa que lo pagó? Ya sabemos que es tesoro, pero de la primera. Pero como cuánto.
pinche chiribico, hombre. Están estorbados allí. Pero pues, ¿como cuánto más o menos lo vendría quedando? ¿De cuánto? Bueno. ¿De cuánto estamos hablando? ¿De cuánto los tocan de partes, partes iguales? Siquiera que le llegara cerquita a la cifra que ganó Menchito, siquiera, tal vez lo arriesgamos. Son 200 mil, papá. ¡Y el paquete, carnalito! Ay, 200 mil, papá. Pero ya lo repartimos entre los tres, ¿cuánto lo va a tocar? No, si eso sería solo mi pago, a los días le haría otro. ¿Por todo? Oh, oh. No, porque si es por todo, por no, el hombre. No. Me gira el chamaquito, como que usted ya. Yo ya le dije que yo esos tratos no los vuelvo a hacer. Y yo ya no lo hago. Bueno, pues, ustedes, no, ustedes saben, pues, solo, yo, mire, yo lo que quiero es que ustedes... Mira como quede de golpeado. No, pues, mire. Se vayan recuperando ustedes. Ese pobre, llegó una devanada. Mire cómo me dejaron todo, todo chido. Una devanada. ¿Y qué le respondiste vos por eso? No, hombre, ¿ah? Sí tengo de poco pisto que me dio a mi hermano. ¿Qué le respondí? Nada. Bueno, una mucha carita, se la di yo. No, que, ya lo que... Ya me estoy poniendo. No, pues. No, pues, carnalito, pongámoslo claro ya. Digamos ya. Yo no quiero ir. Planeémoslo no, bien, planeémoslo bien. Pero es por esfuerzo de ella que lo tiene. No, hay que dejárselo que sea feliz, pues, con Chepito. Nosotros necesitamos. Yo no quiero eso, yo tengo mi dinerito. Ay, ¿por qué quieres más? Pues, vaya, nosotros también. Pero, mire, pues, chamaquito. Caña. Pero es pisto y es pisto chuco. Y es robado. A eso no la mames. ¿Ah? ¿Que no son tan hombres? No, ¿a dónde están los hombres? No, mira cómo le voy a hacer ahorita. Cálmese, carnalito. No le emocionen. Vamos. Quedaste mejor ahí en tu escondite. Joder, quedamos. Así quedamos. No hemos quedado en algo. Vaya, hola. ¿Usted viene aquí, pues? Yanita, buenos días. ¿Qué viene a hacer ahí, pues? No. Mucho gusto, Yanita. Hola, Yanita. ¿Y por qué tan enojadita, pues? Ay, ¿por qué tan enojada? Ay, como que no sé que usted fue el que me secuestró. ¿Ah? ¿Cómo así, Yanita? No, sí, viene. Yo soy un hombre honrado. No, sí, bien honrado. Soy un hombre de trabajo, pues. Siempre ando allí en la rebusca, va, pero... Trabajito honrado, usted sabe. Sí, de secuestrador, eso es mi trabajo. Pero no se ponga así, me dice que son modables, Yanita, como que conmigo no van. Soy mexicano, usted sabe, los mexicanos ellos son tranquilitos, pero tienen su carácter también. Déjeme, permítame ayudarle, Yanita. No, gracias, ¿no? Le voy a subir el guacal. No, gracias, yo sola puedo. No, pues usted sabe, Yanita. Bueno, tampoco yo esperaba verla más feliz. Ah, sí. ¡Ey! ¿Qué anda haciendo aquí, pues? Como estaba recién pasada. No le ha hecho nada. No, pues yo nomás aquí, platicando. ¿Qué anda haciendo aquí, pues? ¿Ah? Acuérdese. Yo venía, pues, de... Bueno, mire, ve. Que no se acuerda que usted debería estar presito, ¿ah? ¿Ah? ¿No se acuerda lo que andaba haciendo? Carnalito, usted. Ah, carnalito. ¿Qué me hablan, güey? No. ¿Cómo creen que yo preso? No, hombre. No le he hecho nada, mi amor. ¿Eh? ¿Ah?
seguro. Sí, estoy bien. Pero algo afligidita la voz. Sí, me asustó. Porque sí, estaba solita y no había más intención. No, pues yo... Soy tranquilito por la pena, pues, ustedes saben. No, viejito. Nomás yo le digo, ajá, platicándole viejito a Dianita, pues. ¿Y ya que nosotros venimos? ¿Platicándole qué, pues? Con respecto a de que va, ella estaba recién casada, mira, pues. Mira, la tica, ella debería estar preso, óigame. Acuérdese lo que hizo, acuérdese. ¿Cree que a mí no me olvida? Yo preso. Ay, yo no, ¿cómo que, carnalito? No, sí. No me toque, no es buen amigo. Agárralo, carnalito. Pues sí. El carnalito, ¿qué hombre? Mírame, le voy a dar... Usted es un hombre muy impulsivo, carnalito, suélteme. No, ¿cómo lo voy a soltar? Platiquemos civilizadamente, pues. Me voy a acercar la alfombra. Tranquilito. La alfombra, le digo, mire. No más, mira este chumacito de pelo, mi niño. No se lo toque, mi chico. No, de los pelos es bueno agarrar. Ah, que usted tiene feria, se va. Mire, no, 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 mire, no, lo suelta. Le voy a dar la última oportunidad. Oiga, lo que le voy a decir. Que no, que ande por aquí en estos lugares, pero no quiero que me resalte a la vista. Pues yo iba de paso, no, chamaco. Viejito, no, viejito. Y ustedes han confundido las cosas, hombre. No, no lo dejó de peligroso la alfombra. No me avergüences, carnal, es que ustedes no lo tratan de avergonzarme, mire, a mí, hombre, ¿cómo creen? Porque como que yo soy un hombre honesto. Como que andan en la rapata en el empleo, como este avergüence se ha quedado. Honesto, dice. Honesto. Yo soy un hombre honesto, me créanme, carnales. A mí se me da que este algo sabe, por eso es que anda haciendo eso. Sí. ¿Y ahora resultó, Dianita? ¿Dónde? ¿Dónde? Yo cuando vine a ver, yo estaba ahí. Es que quería salir. Ah, no, viejito. Sí, como amigo. No lo va a soltar. No, ¿cómo? No lo va a soltar. Yo le digo que este está hecho un dedo. Me encantaría, pues, como quien dice, va allí. Éramos más amigos, pues. Amigos, a eso le tiro yo. Porque amigos por otro lado, pero aquí no. Pero este Carmelito como que muy mano pesada este güey. Sí. Ay, esto que ahorita Menchito yo lo tengo controlado. Ay, no la bajamos, Carmelito. Vérteme, pues. Quieto. Le digo algo, Carmelito. Si le va la mala, no lo voy a apretar mucho, que me va a arrancar la alfombra. Si usted me suelta, pues que tal, hasta una lanita le puedo dar. No, siguiente, papá. Menchito es don Mencho. Él tiene billetes, no necesita ahorita. Vaya a manipular a otras ratitas panteoneras, ya sabe cómo tiempo. Pero nosotros que no. Por eso andan con dinero. Sí, pero con nosotros no. Miren, pues, carnalito, hombre. Nomás, dejemos las cosas así, pues, digamos, que aquí no pasó nada. Te voy a sacar de aquí. No ha pasado nada. Ahorita. Llévelo. Ahorita lo voy a sacar de aquí. Vamos, por allá. Por allá. Mamá, usted, carnalito. No, yo lo voy a soltar. Me lo voy a soltar. Dianita, ha sido un gusto. Ah, tanta sinvergüenza. No lo quiero volver aquí, oiga. Porque ahorita no, controlé a Menchito, pero otra vuelta. Mire, ese pita que ya lo hubiera querido pegarte. Sí, si hubiera venido yo solo. No, porque es bien agresivo, ¿eh? Es abusivo. Sí. Gracias, mi amor. Yo lo agradezco que contenido, gracias a usted también. Vaya, está bien, que ella sabe, sí. Digo que. Quiera que ya me tenía bien preocupada. Ya, porque me siento encima. Y ahí me acabo de encontrar a Menchito que venía. Y me vine con ¿para la casa iba? Sí, para la casa. Ah, está bueno. ¿Y cómo le va a ir con su señora? Ah, yo digo que bien. Bien. Por ahí vamos. No, el mexicano pensó, pero cómo hay que echar la llave ligerito. Sí, pero le arrancó la alfombra. Eso sí. Pero por otra manera hay que... Yo le vi como que una garrapata. Garrapata, ¿no? Entonces. Ajá, pero dije. Eso es lo vamos. Vámonos. Gracias. Vaya, está bien, que ya sabe. Gracias. Está bien complicado, yo me empiezo a sentir. Mire, no hubiera venido usted, imagínese. Mire, yo diré así, ¿verdad? No sé si lo van a tomar mal. Y así como ustedes, chapito, que no se con dinero, va evitando el problema. Así que usted no se fuera. Esta sería la única solución porque yo me da miedo ya bajar sola, sí, porque... y yo vuelvo a trabajar y me
deja sola, menos pues sí, mujer, evitando. Ajá, mire, ahorita pues acabo de llegar a la casa de trabajar y me vine. Sí, y todos los perros. Por suerte quise venir. Y si no sabes qué hubiera pasado. Sí, sí, y este, pues pensándolo bien, esa consejo que usted lo da, está bien. Ajá, sí, 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 para mí mejor. Pero no es para que no es diga que vayan, ajá, no es ni por miedo, que yo te diga, no vayan, no, tampoco. No, vaya evitando. Para evitar el problema. Sí, porque también el mexicano y los bichos, ¿ok? No, ah, otro. Yo porque no porque le diera para que ustedes se fueran, porque dice que pues sí, para que vayan a su ranchito, que humildemente. Sí, sí, para vivir en un ranchito de nylon, media vez uno viva tranquilo. Pero vamos a ver cómo hacemos para. El mexicano como que la trae con la niñita. Ah, bastante. Pues sí, porque yo le quería ayudar, digo, pero que es otro día, digo, yo lo buscar a ustedes por el motivo de que. Para que ustedes hagan su ranchito humildemente, pero no aquí. No aquí vamos a ir ni aquí. No, que vayan de. Ajá, porque si no, fíjense, sí. El mexicano lo manda así y el copiche vaya a meses junto con el mexicano. Sí, como ellos ahorita dicen que tienen feria, pero sí. Lo cual es que el dinero si no hay ingresos se acaba. Porque van a ser los tres. Sí. Y ya donde no tengan, entonces, ¿cómo no lo toman? Vaya, entonces va a ser peor para ustedes. Dos ustedes y a tres. Vaya, hombre, y que vengan tres varones. Sí, está peligroso. Claro, no, hombre, si ahora ahorita no hubiera venido usted, a ver cómo me hubiera ido. Sí, porque se dañaba bastante agresivo. Sí, y este de fuertecita. Tiene fuerza. Y mira, no la mano aquí. ¿Cómo ligerito va? Me la llevo. Más, pero le arrancó la alfombra. Y mire, cuando me anoteaba, así que quería como quiere. Más le trepaba la manito. Ay, por eso yo veo que por eso, ya. Como sencillo. Ajá. No podemos, es que anda bien. Este, no, pues mire, ¿sí? Entonces, ¿usted los ofrece la ayuda? Sí, les ofrezco la ayuda. No, yo lo necesito, porque la verdad ahorita estamos a caballo, como dicen. Ajá, está bien. Nada, pues, no tengan pena. Juan me dice que en el sobre que me dio, el que perdimos, ¿sí? Con el que uno paga, iban los 300 dólares que le habían quitado a ellos. Y los perdimos. ¿Los perdimos? Está bien, entonces, ¿no? Pero... No, Dios, entonces, por eso. No sé si lo busco en la tarde. Búsqueme en la tarde. Vas a ver. Tal vez lo está ahí el dinerito.